Pueden tomar asiento. Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a la conmemoración por el centenario del natalicio del distinguido tepeaquense José Centeno Reyes. Este acto, el licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente municipal de Tepeaca. Lo acompaña la señora Gaby Bonilla, presidenta honoraria del sistema DIF municipal. Recibamos con un fuerte aplauso al homenajeado de hoy, ciudadano José Centeno Reyes. De igual manera, nos honra con su presencia el licenciado Jesús Morales Flores, diputado federal por este distrito en la 59 y 62 legislatura del Honorable Congreso de la Unión. Brindamos un fuerte aplauso para el arquitecto Javier Aquino Limón, exdiputado local de Acatzingo. Recibimos a la maestra Nancy Flores Budar, síndico municipal. Regidora de Industria y Comercio, licenciada María Araceli Hernández Castillo. Licenciada Leticia Sánchez Jurado, regidora de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil. Profesor José Asunción Ranulfo Huerta Alonso, regidor de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos. Recibimos igualmente al licenciado Alfredo Parada Salmorán, secretario general de este ayuntamiento. Agradecemos la presencia de los familiares del hoy homenajeado ciudadano José Centeno Reyes. Cedemos el uso de la palabra al doctor Indalecio Centeno Juárez, quien dará lectura a la biografía del ciudadano
José Centeno Reyes. En su camino a Tebas, Edipo se encuentra una esfinge, un monstruo con cabeza y pecho de mujer, con garras de león y cola de rato. No, no es cierto. Un monstruo que en esa leyenda no permitía el paso de los transportistas que pasaban por ahí sin después no adivinarle la adivinanza que les planteaba. Y va pasando Tebas y le dice: hey tú, dime, adivíname la adivinanza. Si me adivinas la adivinanza, yo moriré. Si tú no me adivinas la adivinanza, yo te voy a destrozar. ¿Cuál es el animal que por la mañana camina con 4 pies? En la tarde con 2 y en la noche con 3. Edipo, después de reflexionar unos momentos, le contesta: ese animal no es más que el hombre, porque en su infancia camina con pies y manos, con de rodillas y con las manos. En la tarde, en su juventud, lleno de fortaleza, camina con 2 piernas. Pero ya en la noche, ya en su ocaso de su vida, camina con 3 piernas. En ese momento, viéndose vencido, la esfinge va contra una roca y se rompe la cabeza. Ciudadano presidente Sergio Salomón Céspedes Peregrina, muchas gracias por este homenaje, este loable homenaje. Le agradezco a nombre de la familia Centeno Juárez este loable reconocimiento junto con su honorable cabildo, ciudadano licenciado Jesús Morales Flores, exdiputado federal por Tepeaca. Bienvenido, muchas gracias por acompañarme, mi señor padre. Vecinos, amigos, conocidos, todos, muy estimados muchos, muchas gracias por acompañarnos en este loable acto que el señor presidente municipal tuvo a bien celebrar. En el marco de los 500 años de Tepeaca, de la fundación de la Villa Segura de la Frontera, y que de esos 500 años, el señor José Centeno Reyes ha sido testigo, pero no solamente ha sido testigo de los cambios que ha vivido y que ha sufrido Tepeaca, además ha contribuido con esos cambios. No ha sido una persona pasiva que está bien mirando nada más el devenir del día a día aquí en Tepeaca. Si ustedes me lo permiten, a continuación voy a leer algunos datos biográficos más relevantes de su persona. ¿Y qué dicen así? El señor José Centeno Reyes nació el 25 de enero de 1920, hace 100 años, en Tepeaca, Puebla. Hijo de sus señores padres, Beatriz Reyes Mendoza y Manuel Centeno Campi, y el cuarto y último de sus 6 hermanos. Sin concluir la primaria, fue comerciante desde su juventud, siendo su principal actividad la compra y venta de pieles, cueros y lanas. A los 20 años de edad, casó con la señora María del Carmen Juárez Muñoz, con quien tuvieron 13 hijos, unos vivos y otros tontos, pero todos comían. En virtud de su actividad comercial, recorrió latitudes dentro y fuera del estado, donde se percataba que en dichos lugares contaban con más y mejores servicios que en su lugar que lo vio nacer, motivándolo a participar en diversas actividades sociales y políticas, así como en comités de servicio, buscando siempre el mejoramiento de las condiciones de su tierra y, en consecuencia, de sus vecinos y sus paisanos. Fue presidente de la Junta de Mejoras de Tepeaca, consiguiendo recursos de una rifa de un auto,
para la introducción del agua potable. Fue presidente ejecutivo del Comité Promonumento al General Miguel Negrete Noboa con motivo del centenario de la batalla del 5 de mayo de 1862. Le tocó vivir el centenario de la batalla del 5 de mayo. Fue socio fundador del Club de Leones de Tepeaca, donando el terreno de su propiedad para la construcción de la Casa de Decisiones. Muchos años después, vendieron ese terreno sin tomarlo en cuenta. Fue presidente municipal constitucional en el periodo 63-66, realizando las siguientes obras de alto impacto social para Tepeaca, entre otras, la introducción por vez primera del agua potable, la construcción por vez primera y única vez del rastro municipal, construcción del corral de ganado, logrando con ello una fuente de ingresos para el ayuntamiento hasta la actualidad vigente. Introducción por vez primera del alumbrado público en principales calles y avenidas, el bardeado del campo deportivo Cardenales, pavimentación por primera vez de calles en guarniciones y banquetas, creación y pavimento del libramiento Puebla-Tehuacán de la 2 Norte-Sur, adquisición del terreno para la escuela primaria Jesús N. Merino, la construcción de 4 aulas adicionales en la escuela primaria Manuel Ávila Castillo, la implementación por primera vez, fue un pionero, de desayunos escolares con apoyo a su esposa, apoyos eclesiásticos para la parroquia y convento franciscano, fomento e impulso a las inolvidables ferias regionales, que uno se acuerda de esas ferias del 4 de octubre, ¿no? Artístico-musicales, artesanales y ganaderas del 4 de octubre, llamadas ferias del OVNIS, del Onix y La Palma. Dignificó la policía municipal y patrullas, logrando mantener el orden y seguridad de la población. En honor al general Miguel Negrete, siempre fue un vanguardista, ¿no?, en el reconocimiento a la intervención del general Negrete en la batalla del 5 de mayo. Hizo la propuesta y autorizado por el Congreso del Estado para que Tepeaca se llamara Tepeaca de Negrete, como hasta la fecha se lo conoce. En todos los documentos oficiales se le pone actualmente Tepeaca de Negrete, gracias al señor Centeno. Cabe mencionar que debido a que no se percibían participaciones cuantiosas en ese entonces, durante su gestión las multas administrativas se pagaban en especie, es decir, con materiales para construcción, y en ojos de los infractores se aplicaban dichos recursos en obra pública. Debido al conflicto postelectoral en 1978 y su desempeño como presidente constitucional, fue nombrado presidente del Consejo Municipal por el exgobernador Alfredo Toksky Fernández de Lara. De todo esto hay constancia, Durante dicha gestión del Consejo Municipal, y después de 15 años, se repavimentó el libramiento 2 Norte-Sur, colocando semáforos en las principales calles y avenidas por vez primera en Tepeaca, les repito, un pionero. De la misma manera, como en los 60s, como presidente del Consejo, logró la perforación del pozo número 2 de agua potable. Continuó con el entubamiento de la barranca La Contla. Ese pozo número 2 está viable y está vigente y no está suministrando el vital líquido. El pozo número 1 ya quedó cancelado. Parte de su biografía del señor José Centeno Reyes. Muchas gracias. Recibimos con un fuerte aplauso a la regidora de Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales, maestra Dulce María Alcántara Lima. Invitamos a todos los presentes a ver el siguiente video.
yo tenía como unos 9 años. Y mis padres eran convalecientes. Los viernes me decía a mi mamá, oye, voy a dar una vuelta a la casa. Aquí nos pasamos los coches. Y a media calle, los padres, magueyes, y yo estaba yo joven. Y yo voy a ser presidente para que vea un tierra. Yo voy a ser presidente y le luché, Nomás que no lo encontraba yo, como dicen, el teclado al piano. A las 3, 4 de la mañana me levantaba yo. Y dije, negro, quiero estar la Guerrero. No había carretera, puro cerro. Pero la misión de hacer capital, trabajé mucho. 80 años trabajé. No fumo ni tomo. Y a todos les den ese consejo, no fumes ni filetas a esto, te mueren luego. Sí, yo sí miento orgulloso, que muy orgulloso. Y nadie me ofende y todos me hablan bien y todo. Y yo me pongo a platicar y me siento orgulloso porque trabajé y hice obras que no habían hecho otras gente. Sí, fui fundador del Club de Gloria de Tepeaca. Tanto quería yo que Tepeaca figurara. Yo cedí el terreno para que hicieran la cueva del Club de Leones, pues con eso me compró, que quiero mucho en Tepeaca. El Charro Huerta me lo encontraron y le dicen, oye Charro, ¿no quieres ser presidente municipal? Contestó él, al que me debe hacer justicia, a esa me tocó yo, Pepe Centeno. Esa estatua del general Miguel Negrete, él la hizo, la mandó a hacer. Le deben hacer ustedes justicia. ¿A dónde vive? Y le dijeron, no vivía yo. Y me vinieron a ver acá. Y fuera yo para presidente. Señor Centeno, ya lo vino a buscar 3 veces y no lo hemos encontrado. Soy comerciante, por eso sale mucho. ¿Qué piensa usted si llega presidente municipal? Señor gobernador, si usted viene bueno con su apoyo de usted y de mi pueblo, yo haría lo del agua potable. Señor, ojalá me apoye usted para presidente, quiero servir de mi tierra. Pues sí, me apoyo. ¿No? Señor presidente, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, pásale. Supe que vas a introducir agua potable al Tepeaca. Sí, es verdad. Si tú metes el agua potable al Tepeaca, me digo que me mandes a bañar a media plaza. De veras. Chocamos, hermano. Dios me presta la vida y desde el junto consejo hay que cambiar a Tepeaca, hay que trabajar por nuestra tierra, sí, porque tiene nombre de ciudad, Tepeaca tiene nombre de ciudad. ¿Cómo dice el licenciado desde Camacharco? Dice, el pueblote de Tepeaca. Y me da coraje, amiga, y le dice, pues no amiga, este pueblo que es ciudad de Tepeaca. Ahí está en el mercado, en la plaza, en el parque, en una plaza, está el nombre señor presidente de la República, y mi nombre, siendo presidente municipal, José Centeno Reyes. Señor presidente, me dijo, lo felicito a usted, porque me acaba de hablar de él. Acabo de platicar, sino gobernador, que tampoco tiempo ha emprendido varias obras. Muchos sinvergüenzas, bandidos que le nombran a robar en la plaza, pero el comandante viene muy listo, los agarraba y yo los montaba con dinero, no, con cemento, cal y cemento para las obras públicas. Sí, así. Don Gabriel Obando era comandante, muy buen comandante, pero nos traía la policía muy, muy mal, no tenían uniforme, andaban con zarapes y con el fusil así. Y en la noche parecían sinvergüenza. Sí. Y compré una camioneta vieja, la mandé a pintar y ya es patrulla. Y a los policías ya les mandé a comprar sus trajes uniformados y todo. Un deseo. Pues que todos trabajen para que cambie este Tepeaca. Sí, yo aparte como la oportunidad de platicar con ellos, hay que ayudar a Tepeaca, vamos a darle, a impulsarlo.
Yo quiero que te haga como que era mi mamá. Sí, lo quiero mucho. Invitamos a las siguientes personalidades a ocupar los espacios en la sala preparada para llevar a cabo la plática entre amigos. Ciudadano José Centeno, licenciado Sergio Salomón, licenciado Jesús Morales y a la ciudadana María del Carmen Centeno Juárez, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Hace uso de la palabra el licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente municipal de Tepeaca, para dar las palabras de bienvenida a todos los presentes y quien además será moderador de esta plática entre amigos. Pues muy buenas tardes. Sin duda para su servidor, como ciudadano, como tepeaquense y hoy como autoridad, es un verdadero honor poder contar con la presencia del señor José Centeno Reyes, un gran ciudadano, pero sobre todo un hombre íntegro y un ejemplo a seguir aquí en Xotepeaca. Sea usted bienvenido, don José. Es un verdadero honor tenerlo. También es un gusto poder contar con la presencia de un gran amigo de Tepeaca y amigo en lo personal, el señor Jesús, el licenciado Jesús Morales Flores, es diputado. Muchas gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros. Saludo a la hija de don José Centeno, a Carmelita, y con ello saludo a toda la familia. Gracias por estar acá, Carmelita. A la síndico municipal, regidoras y regidores, gracias por estar acá. Y a todos y a cada uno de ustedes, ciudadanos, paisanos, amigos, creo que es fundamental el que nuevamente como tepeaquenses, como comunidad, podamos ir reconociendo poco a poco las cosas que valen la pena en Tepeaca. Y sin duda, en Tepeaca lo que había era una gran comunidad, había una gran hermandad. Estábamos juntos en muchos momentos y la unidad nos permitía avanzar y generar mejores condiciones. Por eso hoy es que empezamos en este marco de los 500 años el reconocer a un gran ciudadano como es don José Centeno Reyes. Y así fue como decidimos proponerlo en Cabildo y con el apoyo de los señores regidores se aprobó por Cabildo el que se pudiera hacer un humilde homenaje y reconocimiento a la labor de un hombre que ama Tepeaca, como él lo dijo, y que esas palabras tienen un gran sentido y un gran peso que nos debe de comprometer a las siguientes generaciones. Pero también reconocemos al padre de familia y al que fue dos veces servidor de Tepeaca con cargo, porque me queda claro que por su amor ha servido todos los días a nuestro municipio. Así es que gracias a todos y cada uno de ustedes, porque su presencia, amigos, da muestra
de que en Tepeaca somos una comunidad de gente buena, de gente de bien, que sirve, pero sobre todo que reconoce la labor de la gente que le ha servido a Tepeaca. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias, profesor. Fíjense. Y bueno, la intención de tratar de romper un poquito protocolo y de diseño de esta forma de conversación nos lleva a tratar de que ustedes también tengan el honor de poder conversar con don José Centeno Reyes, como en su momento yo lo pude hacer. Y la verdad es que el sentarse junto a él, el estar platicando, el escuchar su consejo, el tener su visión de Tepeaca es un verdadero lujo y que solamente se hace cuando hay alguien que tiene voluntad y amor a Tepeaca. Por eso, en esta plática, lo que queremos es saber un poco de historia de nuestro municipio, pero también saber cómo él vio a Tepeaca durante estos 100 años y junto con todos los ciudadanos de acá. Así es que, si no tiene inconveniente, damos comienzo. Gracias, don José. Sean todos bienvenidos. Pues don José, gracias, y la intención de todo esto es poder pedirle a usted que nos transmita cómo fue Tepeaca, cómo ha sido su vida, cómo a través de estos 100 años de vida ha visto usted la transformación de Tepeaca y que nos pueda platicar. Es usted un gran orador y bueno, creo que nos va a servir de mucho a muchas gentes el poder escucharlo. Y yo quisiera preguntarle de su familia, ¿de dónde eran originarios su mamá, su papá? ¿A qué se dedicaba? Mi padre tenía una tenería, mi padre. Mi madre se dedicaba al comercio de lana, vender lana. Sí, eso digamos. Fueron comerciantes los dos y ya me dediqué al comercio porque la tenería no me gustaba. Me dediqué al comercio. Él me echó la mano mi hermano Marcial. Él ya tenía tiempo trabajando en el comercio y yo tenía yo 18 años. Y me dice mi hermano, oye, te voy a mandar a Iscaquistla. Ahí está muy barata la piel y ahí vas a ganar dinero. Y yo te patrocino con dinero, me dijo mi hermano. No le contesté nada porque a esto esta proposición me la hizo en Iscaquistla. Y Iscaquistla a mí se me hacía muy lejos. Íbamos en un trencito que sale de Apizaco y llegaba a este pueblo de San Antonio, Iscaquistla, y ahí abordábamos un carro de carga para ir a Iscaquistla. Ahí me facilitaba dinero y su bicicleta, y ahí andaba yo en las calles, a ver, ándale, enséñate, y me traía pues atariadito. Y ya vio, puse ganas al negocio y sí, ya le agradezco mucho a mi hermano que Dios lo tenga en buen lugar, porque me abrió los ojos, y me impulsó económicamente. Me fui a Catlán de las Panelas con miedo, porque tienen la fama que Acatlán son muy matones, y yo dije, pues me la voy a jugar, voy a trabajar, no voy a pelear. Y sí, me puse a trabajar bien, y estaba Acatlán estando dividido políticamente, y pues yo con todo me llevé para no tener dificultades, y ya después me invitaron de compadre. Y tengo varios compadres allá en Acatlán, y el comandante de la policía me apoyó mucho, y porque pues hoy andaba yo muy con miedo.
pues ya me agarraron confianza y todo, y empecé a hacer dinero. Me fui más adelante a Huajuapan de León. Ahí es, Huajuapan de León es más grande que Tepeaca. Y también el negocio ahí con puros españoles en allá en Huajuapan de León. Y traté con ellos, me hice negocio y yo cargaba mi una camionetita modelo 26 con rines de palo. Y le decía yo a un señor que andaba conmigo, ¿tú crees que esta camionetita llegue a Tlapa Guerrero? Sí llega, patrón, dice, sí llega. Pero no había carretera, puro cerro, cerro y cerro y cerro. Hice 2 días para llegar a Tlapa Guerrero, toda una noche y todo un día. De veras, me la jugué, pero sí, mire, si yo me hubiera quedado en Tlapa del Rey, ya había tenido mi casita, una casita que le compré a un señor que me acaparaba la piel para que ahí viviera, y ajuntaba y me la mandaba a Tepeaca. Y yo me arrepiento, ¿cómo no me estuve 2, 3 años? Si en Acatlán tardé 12 años en Acatlán de las Panelas y tenía fama de matones. Allí en Tlapa Guerrero todo era regalado, baratísimo. Y yo me compré rápido mi camión, rápido hice dinero. Y vale, mi camión lo traía copeteado de toda la mercancía. Cuando no entraba mucha piel, me compraba yo frijol, también frijol, y lo vendía yo en Puebla. Manteca, la lata de manteca me la daban a 10 pesos la lata, y yo lo vendía yo acá en Tepeaca a 70 pesos. No, no, yo ahí gané mucho dinero, yo me arrepiento y no hubiera yo aguantado 2, 3 años, pero sí, Dios me socorrió, y le agradezco mucho andando, caminando por ahí en Tlapa, y una vuelta al Zócalo, y ahí encontré una placa, introducción de agua potable, hecha por el señor presidente municipal, fulano de tal, y en la sierra, en este pueblo tan retirado, ¿cómo es posible que tengan agua de ahí? Tlapa Guerrero, nos dio un presidente municipal, y ahí vino la tentación y la espinita, y yo voy a ser presidente municipal de Tepeaca para meter el agua potable en Tepeaca. Me las vi negras, porque esto que les estoy platicando son 58 años que yo fui presidente municipal, pero no, la plaza de acá estaba raquítica en aquel entonces, muy poca, pero no me acobardé, entré duro, y este señor gobernador que me tocó, el general Nava Castillo, se iba con los ojos cuadrados, se iba siempre a Iscaquistla, que él era de Iscaquistla, pero me pasaba a revisar todas las poblaciones de Tepeaca, y haciendo banquetas, y lo del rastro municipal, que es muy urgente, el rastro municipal. Todavía tengo la intención de cooperar y hacer el rastro municipal, porque como... Cuando yo compro pieles, yo estoy en contacto con los carniceros, y no se imaginan la carne que comemos. Entonces, yo siendo presidente municipal,
estuvo el señor de salubridad. Tenía su nombre de insalubridad. Andaba yo a mi comandante de la policía que tenía pantalones y iba a verlo a supervisar carnes. Y me eché de enemigo 2-3 camiseros porque les mandé a levantar la carne, le eché gasolina porque la carne la enchilaban, carne enchilada, y así la vendían para todos los paisanos. Entonces yo no quito el dedo, no, y lo digo ante ustedes, el señor presidente municipal, un buen amigo, hacemos el rastro, señor presidente, yo le echo la manita para ayudar a la... para la salud. Para la salud de los paisanos, yo me soy sincero, quiero mucho a Tepeaca, mucho a Tepeaca, porque Tepeaca, yo nací aquí en Tepeaca, mi padre de acá, de Tepeaca, mi mamacita linda de Tepeaca. Entonces, vuelvo a decirles, comemos carne muy enferma. Tengan mucho cuidado, paisanos, porque bueno, les repito, soy compro las pieles y yo veo, oye, ustedes se ven mal, pues me lo dieron barato, porque me enfermo, y así lo están descuartizando, y así lo meten a venderlo. Hay que tener mucho cuidado, porque por eso venimos, muchos acaparamos enfermedades. Vamos a checarlo, don José, con mucha tranquilidad. Oiga, don José, platíquelo usted, ¿en dónde nació? Acá yo aquí, ¿a qué dirección? A donde vivo. ¿Allí ya era dos? Sí, aquí estaba la casa de mi abuelo, Marcial Reyes. Ahorita que menciono a mi abuelo Marcial Reyes, les quiero dar la novedad, que mi abuelo Marcial Reyes tuvo 4 hijos. Su mamacita, 3 de ellos, cuando en la batalla del 5 de mayo tuvo el valor de bisabuela y agarrar a los dos hijos, los mayores, vayan a morir por la patria, y los llevó. De veras, qué pantalones de mi abuela. Fueron dos los que se murieron, y uno regresó porque cuando los franceses agarraron el rumbo en Oaxaca y ahí fueron a seguirlos, y mi bisabuelo regresó a través de los años porque no había carretera, ella para acá andando se vino, yo en mis manos sube la baja que le dieron. Cuando mi madre murió, el señor Chucho Ferrer le dio lectura a la baja de mi bisabuelo José María Reyes, de mi bisabuelo. Me siento orgulloso que mi familia participó en la batalla del 5 de mayo. Murieron dos. Gracias. Don José, ¿y dónde fue? ¿Estudió su primaria usted? ¿A qué escuela fue? Me decía usted hace rato que estuvo aquí en la primaria, ¿no? En esta escuela. Ajá. Aquí yo estuve yo en primaria, aquí en este colegio. Le decíamos el Salón Miguel Negrete, ahí está el salón, y había una campanita que estaba ahí, me la regaló el director cuando le dije que andaba yo cogiendo bronce para hacer la estatua del general Miguel Negrete. Le dije, tenía yo un tío
tío de mi esposa. Era muy buena gente, era de Tepeaca, pero trabajaba fuera, era ingeniero naval, él. Y tenía un gran amigo, don Manuel Cermeño Araico, que se codiaba con el presidente de la República. Y yo llevé el bronce y un gran compadre, que Dios lo tenga en buen lugar, me acompañó hasta México a llevar el bronce para que le hicieran el medio busto, mi compadre Manuel Cebada. Yo y él fuimos hasta México. Llegamos a la casa del tío de mi esposa, ¿cómo se llamaba? Enrique Torres Pacheco, una bella persona. Fue el que le propuse: señor Pacheco, ¿por qué no le hacemos justicia a nuestro paisano general Miguel Negrete? Porque él nació acá en Tepeaca. Y me agarró la palabra luego: ándale, forma una mesa directiva y pónganse a trabajar, a juntar bronce, pedacería de bronce. Y esta palabra está, esto que le estoy diciendo, porque había una campanita aquí cuando yo era escuincle, pues tenía yo 8 años cuando yo no estuve aquí en este colegio. Mi maestro fue el profesor Eucario Mauleón, el bueno. Entonces, cuando estuvimos recogiendo el bronce, fui a ver al director, le platiqué la historia que les estoy platicando a ustedes, y le dije: mire usted, yo estuve aquí en este colegio y la campanita, pues tocaban dos veces, a las 10 de la mañana y a las 11, y la salida a la 1 de la tarde. Le digo: regáleme la palabra, es para un medio gusto del general Miguel Negrete. Le gané, le hice, me dio, se compadeció de mí y me regaló la campanita que a todos los estudiantes nos deja recuerdo. Quiero platicarle a usted que estoy feliz. Gracias. Por escuchar su plática, sus anécdotas, sus vivencias. Y a ustedes, amigas y amigos, les quiero señalar que el político de la región que no venga previamente a saludar a don Pepe Centeno antes de ser candidato a algo, no tiene mucho éxito. Por eso yo he sido exitoso. Siempre vine a ver a don Pepe antes de ser candidato, lo vine a ver. Me daba sus orientaciones y me decía: ¿qué quiero de usted para Tepeaca? Y me lo decía. Y ahorita empezamos en una charla que no es común, con un gran hombre, un hombre que ha luchado por su pueblo, por Tepeaca, por la región, un hombre que tiene amigos en Acatlán, que también, fíjense lo que son las cosas. Don Roberto Reyes fue su compadre de Acatlán, Roberto Reyes. Bueno, Oscar Reyes, el hijo de don Roberto, fue mi compañero en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Puebla, por ejemplo. Otro amigo de don Pepe, allá en Acatlán, fue Juan Pandal. Hay compadre mío también. Ven, amigo mío, aunque yo era mucho más joven que él, pero tuve el honor de tratarlo, y ahí platicábamos de don Pepe Centeno y platicábamos de Tepeaca. Luego, don Celestino del Río, cuando fue el bueno, también fue su compadre, vinieron sus hijas a su festejo de hace unos días, y me dio mucho gusto ver a las hijas de don Celestino del Río. Y él, junto con las personas que ya mencioné,
transformaron también el rostro de Acatlán. Pero don Pepe, en los 8 o 10 años, 12 años que vivió en Acatlán, también contribuyó para el desarrollo y el progreso de Acatlán. Por eso yo les doy desde aquí mi mensaje, y aquí hay un gran comunicólogo, que lo veo todos los días en su programa de televisión, que además es muy bueno. Quiero que sepan, para los que no saben, este hombre, que va a levantar la mano, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la UTLA. A ver, levanta la mano. Ahí está. Yo quiero decirles que don Pepe ha sido factor de desarrollo. Cuando yo vine a verlo, bueno, desde él es mi amigo desde hace muchísimos, más bien tengo el honor de ser, de gozar con su amistad y su comprensión desde hace muchos años. Como dice la Tepeaca, desde que era yo más chavo, o menos viejo. Y siempre él me decía, si usted le habla a la gente con la verdad, que no venga usted con demagogia, la gente le va a creer y va a votar por usted. Y yo lo voy a apoyar si es que usted actúa con seriedad, si no, no. Yo recuerdo muy bien eso, y me da mucho gusto. Por eso, ahora a las 4, en punto de la tarde, decidí venirme, porque tenía otras cuestiones y vine de la Ciudad de México. Y no quise perder este honor, porque yo tengo la fortuna de conocer su historia, la historia de esfuerzo, la historia de congruencia, una historia de congruencia, una historia de trabajo. Y no quería perderme esta oportunidad. El formato que escribió nuestro amigo el señor presidente está excelente. Y la verdad es que lo venimos cumpliendo, Sergio. Lo venimos cumpliendo. Pero yo me salgo un poco del tema, porque siento que ustedes y yo somos afortunados por tener la amistad de este señor. A sus hijos les tengo mucho aprecio, a todos, a los 12 más uno que ya se nos adelantó a todos. Les tuve y les tendré siempre mucho aprecio, porque también la amistad se hereda, los valores se heredan y la buena fe de las personas se hereda. Ustedes, los señores y las señoras Centeno, heredaron algo muy grande de su padre: el anhelo de mejorar siempre, el anhelo de ver a Tepeaca cada vez mejor, cada vez más grande y más con más avances, porque don Pepe así se los enseñó. Y yo no voy a usurpar un lugar que no me toque, pero don Pepe alguna vez vine a su casa, me dijo: oiga, hay que ver lo de los cardenales. Ve que usted ahí está, como se quedó desde hace años cuando yo fui presidente y otros que también le han echado la mano. Bueno, pues gracias a ese consejo trajimos desde la Cámara de Diputados, logramos recursos por casi 10 millones de pesos para iniciar la modernización de los cardenales. Y él también me dijo allá en su casa, frente de la alberca, ustedes saben que tiene ahí en su casa, y me dijo: oiga, tenemos un monumento histórico del siglo XVI, el convento franciscano. Pues el padre hace su esfuerzo, su lucha, pero no va a poder rescatar ese edificio. Y logramos también, por consejos de don Pepe, traer recursos para darle su manita de tigre, no de gato, al convento. Y ahí está, y esos casi 10 millones que trajimos, don Pepe los pidió en nombre de Tepeaca, y nosotros se los entregamos al comité, se encargó de hacer esa obra. Entonces, don Pepe, usted es, aunque no lo quiera, el que
nos ha dado órdenes, que nos ha señalado el camino y nos ha dicho, si quieres ser buen político, cumple al pueblo. Y eso es lo que yo traté de hacer gracias a esos consejos. Pues sin duda, don Jesús, usted también es parte de esta historia de Tepec. Su apoyo, siempre su amistad y su consejo, lo personal, siempre valoramos mucho. Y gracias por estar acá en este homenaje. Y la verdad es que es brillante la claridad, ¿sí? La memoria que tiene un hombre como don José Centeno. Uy, yo me abrazo, ¿no? Claro que sí. Quiero hacer una aclaración que muchos paisanos no saben. Yo tuve dos gobernadores. El general Antonio Nava Castillo, una bella persona, que trajo, cuando compré el terreno para el rastro municipal y el ganado que le entraba algo y se cobraba algo de dinero. Entonces, después entró el doctor Yunes y lo quitó e hizo el mercado. Ahí vamos. Me dijo entonces el doctor, te prometo, Pepe Centeno, que vamos a hacer el rastro y la placa que quitamos se la vamos a poner al rastro. Gracias. No pudo. Desgraciadamente le faltaban pantalones porque tenía pánico hablar así con mucha gente. Tenía pánico. Yo le ayudé para que estos señores se pusieran en paz en la plaza de ganado cuando se volvió mercado. Entonces yo fui en lugar del presidente municipal y puse las paces. Esa es una. Te acabo de platicar, cuando tuve el primer gobernador, el general Antonio Castillo, parece que le movieron el tapete. Parece que un general no puede ser gobernador. Por eso más tardó, creo, 2 o 3 años nada más. Y vino el ingeniero J.N. Merino de gobernador a Tepeaca. Yo ya iba de salida. Me vino a saludar. Fuimos allá a ver el colegio Manuel Ávila Castillo, que yo le hice ahí 2 salones. Luego que entré le hice 2 salones. Ahí, porque salió el señor Yunes y no pudo hacerlo. Yo hice los 2 salones. Y ahí, platicando con el segundo gobernador, le digo, señor, yo supe de antemano que los señores ingenieros, Aarón Marino Fernández, su papacito lindo, en paz descanse, y su otro hermano, vivieron aquí en Tepeaca. Entonces, tenían algo de cariño de Tepeaca. Y yo ya sabía de antemano. Cuando estuve ahí, dije, señor gobernador, yo ya voy de salida, me faltan 2 meses. Ya no puedo. Ayúdenos en Tepeaca. Tepeaca está muy decaído. Me quejé con él. Inmediatamente me dijo, sí, cómo no, consígame un terreno para que yo les haga un colegio muy bonito. Ese colegio, yo se lo, mejor dicho, pues si no le hablo, no existiera. Entonces me dice, consígame terreno. Y yo ya iba de salida. Tuve que bajarle a mis colaboradores sueldo, porque tenemos que comprar el terreno. Compré el terreno y se hizo el colegio. Allá está mi nombre. Pero yo gestioné ese colegio y yo compré ese terreno, compré ya de salida, porque muchos paisanos no saben. Y ya es lo que, pues hasta ahí llegué y salí ya. Muchas gracias. Muy bien, pues sin duda
Sin duda, don José, su aportación siempre ha sido muy grande para Tepeacán en temas que fueron pues, básicos, ¿no? Temas del agua potable, sin duda, es un tema en donde hoy, gracias a eso, seguimos gozando de ese vital líquido. Y es usted un gran ejemplo para todos. Yo quisiera pedirle, don José, como una intervención final, y que nos pudiera usted decir cómo le gustaría ver a Tepeacán. ¿Cómo sería su deseo de ver a nuestro municipio? Pues yo, la verdad, le soy sincero. No podía, pero sí quería yo servirle a Tepeacán. Y por lo del lago me dice, el primer gobernador que tuve me presentó su colaborador que me fue a buscar a Tepeacán, el doctor Enrique Marín Retip. Era el que le llevaba la batuta en la política a él, porque me recomendó a Charro Huerta. Le dijo, oye, Charro, ¿no quieres ser presidente municipal? Y contestó Charro Huerta, yo pago por no tener molestias. Al que deben ayudar es a Pepe Centeno. Esa estatua que ven ustedes, él la mandó a hacer. ¿A dónde vive? Ya leyeron la dirección y me fueron a buscar que jugara yo para presidente municipal. Y le dije a mi esposa, ya no quiero política, ya gasté muchos centavitos. Tres veces jugué y no le encontraba yo el teclado al piano. Y hasta que le entré a la política, ya me relacioné con muchos buenos amigos. Este gobernador Jiménez Morales me apreciaba, que no se da una idea. Mi hermano Roberto, en paz descanse, ya estaba declarado el candidato, ya estaba en un paisano, no recuerdo quién era. Ya estaba, entonces me dice, oye, hermano, quiero ser presidente municipal, ayúdame. Ya no se puede, la campesina ya lo está controlando. Fuimos al PRI, el profesor era presidente del PRI, un señor de San Martín Texmelucan. Le digo, señor, quiero hablar con el señor delegado. Y me dice, ¿de dónde viene? De Tepeacán. Y si ya de Tepeacán no se recibe ningún candidato, ya está resuelto. Y pues ya ni modo, me regresé y ya me fui, porque yo voy a hablar con el gobernador, porque me apreciaba bastante. Llegué y no estaba, se había ido a la sierra. Le digo, yo soy amigo del gobernador, con él cené la otra noche en los Tehuacán. Y le llevé su banda de música con un gran amigo mío que me apreciaba mucho, don Amador Hernández, en paz descanse. Entonces el señor me dijo, mira, le dijo al gobernador, mira, Pepe Centeno te trajo tu banda de música. Y tocamos y ya estaban todos sentados, todos, y ya no había sillas ni nada. Dijo el gobernador, tráigame tres sillas. Me acompañaba Chucho Ferrer y un compadre mío de Tepeacán, el señor Arce, José Arce, me acompañaron. Comí en la mesa del señor, cenamos en la mesa del señor gobernador, pidió tres sillas y me apreciaba bastante. Entonces, este señor, le dije yo, señor gobernador, ya no es tiempo. Mi hermano quiere ser presidente municipal, pero no me quieren recibir en el PRI. No se lo reciben, no hay necesidad. ¿Cómo se llama su hermano? Roberto Centeno Reyes. Él será presidente municipal. Por eso llegó mi hermano de presidente. Sí, allá las palabras. Ya le encontré el
teclado al piano. Sin duda. Don José, por último, ¿qué quisiera usted decirle a todos los tepeaquenses? ¿Qué quisiera usted decirle a todos los paisanos de Tepeaca? Les agradezco mucho, ya platicamos algo. Estoy muy contento que nos hayan acompañado, muy contento que el señor presidente municipal haya convocado esta junta, pero yo ya no soy autoridad, pero me pongo al margen y yo lo ayudo. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para don José. La verdad es que yo quiero felicitar a su familia. Sin duda, sus hijos deben y sus nietos deben ser los verdaderamente pues agradecidos con la vida por tener la fortuna de tener a su padre a esta edad, con esta claridad, con esta esencia de vida. Y sin duda, don José, yo puedo decirle, como en mi calidad de presidente municipal, que esté un gran orgullo para nuestro municipio. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para don José, por favor. En este momento, el ciudadano José Centeno Reyes recibe de manos del presidente municipal e invitados un reconocimiento por su trayectoria e invaluable contribución al desarrollo de nuestro municipio. El Honorable Ayuntamiento de Tepeaca otorga el presente reconocimiento al ciudadano José Centeno Reyes por su invaluable contribución al desarrollo de nuestro municipio. Firma el Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Tepeaca. Muchas felicidades.